We, the jury in the above entitled matter, as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. We, the jury in the above entitled matter, as to count two, third degree murder, perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. We, the jury in the above entitled matter, as to count three, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk, find the defendant guilty. Un pequeño o gran peldaño en una casi infinita escalera por alcanzar la igualdad y el trato humanitario que merece toda la raza humana en todo el mundo. Blancos, negros, amarillos o rojos. ¿Y somos diferentes? Claro que sí. Por eso somos individuos, pero debemos tener igualdad de oportunidades y todos los deberes y derechos que tenga cualquier otro individuo. Hacia allá debemos marchar y recuerden que eso no se consigue sentado frente al televisor viendo netflix se consigue en la calle el ex policía mató a george floyd así sacando piedrecitas de una goma de su patrulla <laughs> Así salió ahora del tribunal. Y provocó estas reacciones en la gente que esperaba el veredicto fuera de la corte, en Minneapolis, para todo el mundo. Pero mientras el mundo reacciona así a este asunto del asesinato de George Floyd, el fascismo local se mueve, habla y despotrica, ya sin siquiera disfrazarse, libremente en un mundo que han creado para ellos. Escuchen bien. Eh, voy a decir algo bien controversial. Si George Floyd hubiera obedecido a su tipo, esto no hubiera pasado. Pero resistió no, el tipo... No, no, era tipo tío tío. Ver, momento, Peter, ma, porque... no. Peter, no, no, no. No, no, no. No, no, está justificado no de nada. Usted no oye. obedeció. No. El jueves de esta semana, 73 pueblos estaban en rojo intenso por el nivel de positividad, que es una de las medidas que tenemos, por ejemplo, para cerrar las clases presenciales. Por eso es que estamos llamando a la alerta, ¿verdad? Eh, porque estamos viendo muchos más casos de gente joven. Ante la pandemia, el Ejecutivo y el Legislativo leen diferente: unos de izquierda a derecha y los otros de derecha a izquierda. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha propuesto cerrar el país, un lockdown por dos semanas. El Task Force médico está anunciando hace tres semanas que los aumentos van a continuar. ¿Y cómo lo detenemos si no cerramos? Uh -huh. Yo sé que hay un sector importante de la economía que atender, pero, pero ¿de qué vale si vamos a tener los hospitales llenos y la gente se va a seguir contagiando y falleciendo? El gobernador se aterrorizó de semejante propuesta y su orden ejecutiva, en términos generales, solo redujo la capacidad de espacios cerrados, como restaurantes, por ejemplo, del 50 al 30%. Algunos dicen que presionado por el sector económico, porque el director de su grupo médico-científico, Asesor, le había recomendado apretar un poco más. Quizá no lockdown, pero algo más parecido. El GOVE, dicen, está apostando al proceso de vacunación. Pero la vacunación avanza aritméticamente. El contagio del virus, geométricamente, y podríamos hacer colapsar el sistema, aunque la Asociación de Hospitales dice que aún tienen juego de piernas para enfrentar lo que nos está cayendo encima. Los hospitales tienen cuartos adicionales de presión negativa que se construyeron con los dineros que, que nos dieron durante el mes de junio y el mes de septiembre del año pasado, y esos cuartos muy bien se pueden convertir en cuartos de intensivo. Pero mientras la parte responsable de la población hace lo suyo para combatir el virus, abandonando varios de los placeres mundanos, están los que tiran todos esos esfuerzos por el piso y sin ningún respeto por sus comunidades, de forma inconsciente, Invitan al Covid a convivir con ellos. Miren, ¿se habrá visto tal desenfreno en otra parte del mundo? Tienen el expreso Las Américas para, para ellos cuadrar o hacer alguna locura de ellos. Aparentemente el que organizó este salpa afuera es uno de esos perlitas que se ha impuesto en un liderazgo del lumpen desclasado e inconsciente. Y el tipo es como una buena película de truqueros, tipo Paul Newman y Robert Redford. Se inventa el de él y hasta usa los medios de comunicación para ello, imitando a un político que seguramente será uno de sus ídolos. Vivimos en un país donde tú no puedes hacer nada porque todo es malo. Pero pues, oye, adiós Puerto Rico, ahí los dejo con ese desastre. Bueno, sucede que el tal Perlita, digo mezclita, intenta confundir la investigación y se habría inventado todo eso de irse del país y nunca habría entrado a un avión por lo menos eso dice la policía me voy porlando donde no hay problema voy porlando para allá vi que Culebra no debería dejar de cansar de sus protestas a la isla grande deberían empezar y no terminar hasta que salga la solución definitiva a su transporte porque gritar hoy en la fortaleza Mañana en el Capitolio y la próxima semana en Transportaciones y Horas Públicas, hace que les prometan, prometan y prometan y siempre los terminen agarrando de zánganos. ¿No creen que este chamaquito es lo suficientemente elocuente y que a su tierna edad nos da dos bofetones a los adultos para que despertemos? Y ayudemos en la solución a un confiable servicio de transporte marítimo para nuestras islas municipio. Después de todo, somos un archipiélago, ¿no? Y la gente dice: Ah, esos viequenses, que tanto se quejan. Si ellos lo único que quieren hacer es irse de vacaciones, ¿no? En que no hay un hospital. Y la gente no puede pedir una, un ride de helicóptero, no puede fletar un avión. El que no queda muy bien parado cuando se le mete el espíritu de fiscal y secretario de justicia al cuerpo es el gobernador. Aquí, hablando del transporte marítimo, más vale malo que nada. Y los presuntos sabotajes, el pueblo le responde hasta la pantalla. Los justos no pueden pagar por los pecadores. Lo importante es que sí, que se siga dando ese servicio, que siga mejorando y que entre esa alianza público-privada, porque no podemos hacer más. ¿Qué mismo? servicio? Si no hay servicio ahora mismo. El contrato de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica está aún lejos de obtener calma y transparencia y sospecho que con el paso de las semanas y el empecinamiento de las posturas ortodoxas, la cosa venga a peor, si hasta el negociado no está muy seguro. El negociado de energía, en cumplimiento con los deberes que le impone la ley, ha concluido que los documentos presentados por Luma en referencia a los procedimientos de Initial Budget. System Remediation Plan y System Operating Principles son insuficientes. Hoy me voy con un poco de dolor. Primero, una nota luctuosa. Se nos fue Miraida. Fue mi compañera de trabajo en el legendario Tele No intimamos demasiado, pero nos mirábamos con respeto, creo. Ya de viejo nos acercamos un poco más. Cuando cerró su programa de entrevista uno a uno, me llamó y me dijo que quería hablar conmigo en cámara. Intenté disuadirla para que usara su tiempo y espacio con otros. No conmigo. Insistió, y Miraida sabía muy bien cómo usar su encanto para convencer. Y no me arrepiento. Luego en Caguas nos vimos un par de veces después del huracán María. Ella trabajando en el Centro de Bellas Artes, yo en lo mismo, que con el dolor de mi alma recorría Puerto Rico para mostrar al continente el desastre que nos había dejado ese huracán. Tranquila Miraida, si la materia y el espíritu se deconstruye y construye, en otro espacio ya nos veremos. Salud y libertad. Y segundo, para toda la gente que me ha preguntado en múltiples ocasiones dónde puedo ver el documental Cuentas Pendientes y que no he tenido respuesta concreta, hoy sí la tengo. Hay una llamada gira virtual de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico en alianza con Sundance Institute y regresa en una nueva edición. Y este martes 27 de abril... A las 8 de la noche estará abierto para todo el público en Facebook. Allí nos vemos. Luego me dice. Gracias por ver esta versión abreviada de 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite patreon.com/slash carlosweber y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en patreon. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos: todos los comentarios éticos y estéticos. Son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.